Real de Madrid. He venido a ver el partido del Real Madrid contra el Getafe, no contra el Getafe, como dicen en Sky Sports. Es Getafe, Getafe, no es Gerardo, es Gerardo. Puta madre, no se puede escuchar, Carlos. Es que no se puede escuchar. Ay, después. Ya, qué hueva, ya, ya. Hueva. Así vamos a iniciar el programa, ¿en serio? Estoy hablando, o sea, con Carlos. ¿Qué? Estoy hablando con, hoy estamos ya en el canal de YouTube de Reacción en Cadena y así recibes a la banda, a nuestros 10,000 suscriptores. Hablando un poco de más. Getafe. Dios. Señores, no. Getafe. Bueno, buenas tardes. A darle, señores. ¿Cómo estás? ¿Bien, Carlos? Muy bien, muy contento. Y bueno, en un barco está Luis Castillo todavía, en esa pintura amarilla tan hermosa, su tlaqueta, que un día se agarró un huevo con ella, me dicen. Todavía me duele. Me acordé y me dolió. ¿Te imaginas un tlaquetazo? En... Me dolió. ¿Andas de malas veas o qué? Muy negativo hoy. ¿Qué pasa? Sí. A ver, ¿qué risa tiene que un claquetazo... termine colapsando en tu testículo derecho, güey. O sea, no sería buenísimo. Una película porno, güey, ¿no? Sí. Exacto, o sea, además sí estaría divertido. Imagínate el güey que... ¡Acción! ¡Ay, cabrón! No, sería muy bueno, la verdad. O sea, vive, entiende el momento. Pero bueno, está bien. ¿Cómo estás, güey? Enrique? Está bien, si quieres hablamos como estás acostumbrado a hablar. Señor Enrique Veas, un placer saludarle a ti y a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás, señor Gerardo? Gerardo. Muy bien. Señor Carlos. Gerardo, no, Gerardo, ¿eh? No, como no te vayas a confundir. Oye, regresa el fútbol, se va... Hay un tuit maravilloso de... ¿De qué año era este tuit? Les voy a decir, porque seguramente va a ser algo de que se hablará pronto, y muy pronto se hablará, del fichaje de Renato Ibarra al Atlas, ¿no? Ah, caray, sí. Cuando tú ves un tuit del Atlas en... ¿Dónde lo tenía? Aquí lo tengo. En 7 de agosto del 2016, era otra directiva, eso sí, no era Grupo Orlegui, pero con un comunicado reprobando actos de violencia. De verdad va a ser muy bonito, ¿no? Porque pues hoy están avalando a un intento, a un hombre que intentó un feminicidio. Pero bueno, así es el fútbol, Carlos, en nuestro país. Lamentablemente, sí. Yo todavía estoy pensando si es serio lo que leí. Y la verdad es que también, y lo voy a decir, porque así... A la hora que estamos grabando esto, sí, todavía no lo han hecho oficial, pero es prácticamente un hecho que Renato Ibarra juega en el Atlas. Pero bueno... ¿Y por qué interrumpes a Carlos con esa estupidez de esas de 1934? Este programa es pregrabado, pues no chingues, pues ya lo sabe la gente. Está bien, pero bueno. No, mira, quiero, insisto, lo voy a subrayar, el señor Iraragorri se ha dado, siempre se ha hecho fama, ha querido ser fama de ser un hombre recto, de ser un hombre familiar, de ser un hombre religioso, de ser un hombre respetuoso de las reglas, de las normas. Siempre que uno le ha hecho alguna crítica, inmediatamente respinga, y yo recuerdo que me llegó a hablar en alguna ocasión a las 7 de la mañana, para amonestarse por una columna que había escrito yo en crítica para él, etcétera. Es muy temperamental, pero ¿sabes qué? Es un doble cara, es un mustio, es un hipócrita el señor Iraragorri. Porque eso que está haciendo no tiene nada que ver con valores, ni familiares, ni deportivos, ni nada. A mí me parece que el señor Iraragorri está mostrando una vez más su verdadera cara. Es un hipócrita, es un cínico, es un desvergonzado. Llamar a este jugador a su equipo, me parece que es una ofensa para el fútbol mexicano, y no nada más para el fútbol mexicano. Y ojalá que con su pan se lo coman. Creo que le va a llover muchísimas críticas al señor Iraragorri, bien ganadas y bien merecidas. Así es que, bueno, pues a ver qué pasa con esa dupla, Iraragorri y el... ¿Cómo dijiste, Gerardo, que había que...? El intento de feminicidio. Sí, exactamente. Bueno. Sí, la realidad es que el América, con ese termómetro que hizo el viernes pasado, ¿no? Porque fue un termómetro, y se dio cuenta que lo vapulearon en la sociedad mexicana, todos,
entonces ya, pues que se vaya, lo desechan y está bien. Y pues, yo pensé, ya, la verdad yo pensé que se iba a ir a Ecuador o se iba a ir a algún otro lado. Y que lo rescatara alguien en el fútbol mexicano me parece verdaderamente lamentable. Pero bueno, pues así son. Va a jugar el Atlas el sábado. Mañana arranca el fútbol, como lo veíamos en la entrada, con el América contra Toluca. Va a jugar también... ¿Tú qué piensas, Gerardo? O sea, es que sí es como escabroso el tema, perdón. Te estoy diciendo porque, que me parece terrible. Porque siguen siendo las dos partes, ¿no? O sea, sigue siendo la parte del América, de acomodar al jugador. No, lo del América fue, a ver, no, lo del América. Siendo el Atlas. El América lo separó. Los compañeros y colegas que ya hablan incluso de lo que va a abonar a la cancha. A ver, sea, Enrique, lo del América, lo del América, lo que fue patético es que desde las oficinas de Televisa sacaran una pantomima de un video prefabricado para intentar que la opinión pública perdonara, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿no? A Renato y quedarse con él. Eso lo intentaron. Fue el termómetro, como se dieron cuenta de que fue totalmente contraproducente, pues se deshacen de él, o sea, se están deshaciendo de él. Al final de cuentas, ellos incorrectamente, porque tendrían que haberlo hecho desde marzo, ¿no? No tendrían que haber esperado hasta ayer hoy. Pero sí me entiendo que son partícipes de esto, o sea, es el gran eslabón está ahí, o sea, lo que pasa es que no lo dieron de baja, o sea, la responsabilidad está también. Yo te entiendo, veas. A ver, obviamente, lo de Atlas que se va, seguramente se puede confirmar, es deslesnable. No se puede permitir. Pero aquí volvemos al punto de partida. ¿Por qué América lo sigue ofreciendo? Ese es el gran punto. Los dos son corresponsables. Si llega a pisar otra vez una cancha del fútbol profesional, si es Atlas o el equipo que lo contrate, será corresponsable junto con el América. Porque... es una duda que tengo. ¿El América lo está prestando gratis? ¿Lo está prestando para mantener, insisto, lo que hemos sido críticos acá, su activo para en algún momento que tenga un buen torneo? No, Luis, es gratis. Es un intercambio, Es un intercambio con un futbolista de Atlas, O sea, sigue siendo el mismo tema, el dinero. Sí, pero o sea, el América... En lugar de que se vaya gratis y le deshagas el contrato, lo está mandando al Atlas a préstamo, con opción a compra a cambio de un jugador. Sí, o sea, estoy de acuerdo, es una estupidez, es desdenable. No, ¿cómo es la palabra esa que yo no sé decir? Desdenable. ¿Cómo se dice? Desdenable. Eso. No sé decirlo, pero es eso. Y a mí, Gerardo, me gustaría todavía asumir una corresponsabilidad hoy también dentro de nuestros compañeros. O sea, es increíble. Entiendo a veces que en Guadalajara o en Monterrey, y miren que son las grandes ciudades de nuestro país, no es una visión centralista, ni capitalista, ni chilanga, ni... Pero a veces hay estructuras obsoletas de pensamiento en provincia. ¿Por qué? Porque no han podido tener una capacidad de diálogos de derechos humanos, de diálogos de inclusión. No creo. Es en serio, Gerardo. No creo. Es que tenemos que hablar de las normalidades. Más bien, Enrique. Es que, Gerardo, hoy he leído... Más bien son porristas. Es que no creo que sea más de porristas. Hoy he leído, porque mira, porristas unos que se les vio a leguas que salieron a debatir el tema de Renato, ¿no? Hace una semana. Justamente, esos son porristas. Esos compañeros esos no son y colegas reciben esos son, un sueldo de Televisa y entonces... Esos son títeres. O sea, eso queda claro. Pero son porristas. Los títeres son los que les ordenan qué decir. O sea, del otro lado, por ejemplo, y nada más voy a poner, porque además lo quiero demasiado al cabrón y ya se lo puse, también se lo mandé de manera directa, ¿no? Sin darle vueltas, pero cuando uno ve este comentario, y vean, solamente voy a leer uno, no es el momento de Renato en el tema legal y personal, pero si se enchufa en la cancha, puede ser una gran llegada. Este comentario de la prensa ya de Guadalajara. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Manuel Figueroa, mi querido Chiquilín. Él y otros más, porque te digo, no voy a hacer un escrutinio porque ya empiezan a dialogar esto. ¿Me explico? Esto es normalizar la violencia de género. Justamente esto. Exacto. El empezar a decir, pero puede aportar y abonar en la cancha. Ya, quedó libre, ya, la que sigue. Sí. Eso es por el cual en este país siguen golpeando a las mujeres. Yo la realidad de que yo no sé por qué de verdad nos tenemos que convertir en los jueces de todo el mundo, ¿no?
pues cada quien es libre de decir lo que se le pegue la gana y la gente se dará cuenta. Si un imbécil dice eso, pues es un imbécil, perdóname. Y yo no tengo ni por qué darle foro a un imbécil, ¿no? Mi amigo no lo es, nada más que te digo, es por eso que a veces están... Tu amigo sí es un imbécil, porque quien que hace eso es un imbécil. Pero te digo una cosa, empuja narrativa que... pasa por algo, en verdad, ni soy sociólogo ni nada, pero pasa que hay ciudades en nuestro país que todavía no se acercan a este tema como debiera, aunque sean Monterrey, Guadalajara, no hay este trabajo social de decir no podemos normalizar la violencia. A veces el periodista... Pero también pasa en la Ciudad de México, Luis, o sea, no es exclusivo de Monterrey y Guadalajara, por Dios. No, es en México, pero hoy hablamos de esto. A veces el periodismo deportivo dice, no, yo solo hablo de fútbol y no. Entonces, creo que nosotros mismos, porque a mí también me ha pasado, no, yo no hablo de eso. Nos encapsulamos de tal manera que solo queremos hablar de la cancha. Y creo que eso, ojo, la ignorancia no exime a nadie. Pero yo creo que también es un trabajo de acercarse a esta realidad que se vive en nuestro país, Porque yo al Chiquilín también lo quiero y lo estimo mucho, Creo que va más allá. Sí, Luis, pero mira, tienes razón. Todo aquel periodista de cualquier tipo de periodismo que no se dé cuenta de que el fútbol y que las cuestiones públicas trascienden y que son ejemplo para muchos, ¿sabes qué? No merecen ser periodistas. Quien no entiende la fuerza del periodismo y que se tiene que usar, no directamente, pero sí con cuidado y con precaución, de una manera social, o sea, con un pensamiento global social, quien no entienda eso, no merece ser un periodista, y menos un deportivo. El deporte trasciende muchísimo a lo que es lo que la gente ve. Es ejemplo para muchísimas generaciones y todo lo que pasa en el deporte, insisto, trasciende a la sociedad. Si un imbécil, no sé cómo se apellida ni quién sea, no toma en cuenta sus comentarios o no toma en cuenta esto para sus comentarios, está fregado. No merece ser periodista. Yo les digo una cosa a los dos con todo cariño y con todo respeto por la admiración que les tengo, Pero ustedes también están cayendo en esa violencia que hoy critican. No, es que, a ver, es de lo que es voy. Violencia, a ver, sí. Discúlpenme. Por eso, yo creo que hay que ignorar, que a ver. Mi amigo, pero ustedes, no, es que, a la yo no sé de quién están hablando. Esa palabra generan violencia también. A ver, está bien, Luis, está bien. Luis, por eso yo no digo, Luis. Yo digo de uno. Yo les dije, puedo agarrar y puedo leer, y Luis, son varios. O sea, Luis, hoy mira, el diálogo, hoy la conversación, Gerardo, está en eso. De que por eso, pero, Enrique, hay que decirlo también, porque también es nuestra función social. Claro, tampoco le vamos a dar un carpetazo al tema. Ya Renato va al Atlas, listo, esa es la nota. No, pero ¿quién va a decir eso? No. Pero espérame, a ver, que yo no estoy hablando de los que lo están avalando. A ver, yo estoy hablando de las directivas. Yo estoy hablando del fútbol. Yo estoy hablando del futbolista que es un intento de feminicidio. Yo estoy hablando del medio. A mí si el señor del periódico tal o del canal tal o de la estación tal, del lugar tal, está diciendo algo, pues es un problema. Yo no soy juez de los periodistas, eso es tu problema. A mí no me interesa lo que digan los demás, a mí me interesa lo que pienso yo y el análisis que pienso yo, lo que piensan ustedes, porque somos un equipo y porque estamos debatiendo un tema que me parece que lo hemos seguido abierto, frontal, desde que inició. Somos, creo que, de los pocos que hemos iniciado esto frontalmente. Lo de hoy, el Atlas se equivoca. Hoy se equivoca América, hoy se equivoca Atlas, hoy se equivoca el fútbol mexicano por permitir a un tipo violento que tuvo un juicio donde se le valoró, donde se le puso en un laudo que era un intento de feminicida y que tuvo una violencia intrafamiliar. Me parece que no tiene que estar en el fútbol mexicano, perdóname, en ningún equipo. ¿Por qué les pregunto? Espérame, nada más, Luis. Yo no voy a hacer, o sea, eso de que me esté viendo lo que está diciendo el otro, la verdad a mí no me importa, Eso déjaselo a los demás, a los traumados, Pero es que esto no es de esperar, te lo juro que esto no es de trauma, porque yo no lo hago pero por bueno, trauma. Pero bueno, déjalos, que Enrique, el que está haciendo en ridículo es ellos, vamos a discutir sobre lo que piensan los demás. No, es que no es cierto. Hoy los tiempos que vive el país, y lo vemos también en la agenda política, Hoy también parte de la agenda sí es el periodista por las agendas que traen. Y eso es lo que se tiene que descubrir, eso, es lo que está bien. Trazar, es lo que se tiene que entender. Ese es nuestro rol social también. Sí. Ese es nuestro rol social. Porque también estamos de acuerdo que es nuestro rol social, pero
esto marca... Hoy, nuestra, sí, nada más que nosotros tenemos libertad. Yo no sé por qué hay comentarios que están sobre, totalmente sesgados para una cosa. Por ejemplo, y siquiera hablamos del tema, y, pero entremos bien. A ver, en Monterrey se la pasan defendiendo a los Tigres y a la ofensiva de Tigres y al el Tuca Ferretti y a Garza y al ingeniero y a este y a Palomino y tal. Estos señores cubrieron cuando Daniliño le pegó en el clítoris a una mujer. El mismo Barrón, el mismo Willy, el mismo Eliodoro. Por Dios, son nuestros amigos. Yo no lo sé si lo cubrieron, Gerardo, porque es sería una gran irresponsabilidad decirlo. Claro que lo cubrieron, ellos lo dijeron. Porque yo veo que lo documentaron. De ahí que en ese momento no haya tenido esta trascendencia social es diferente. No porque tuvo si trascendencia social porque no se hizo grande, porque lo escondieron, Luis. Oye, ¿cómo? Porque lo escondió Tigres. Pero fue Tigres. Mira, es que volvemos... No, a ver, espérame. A ver. Ahí está el problema de la responsabilidad social. Lo intentó esconder Tigres. Y hubo muchos medios que lo sabían internos. ¿Por qué no lo dijeron? Una gran irresponsabilidad. Ah, bueno, eso es a lo que voy. Es que tú me dices, no vamos a hablar de medios y ahora te metes con los medios. O sea, ya no entiendo esta locura. No. A ver, si hablamos, hablamos. ¿No? Intereses para cuidar bien el tema de Cemex, intereses del tema también para quedar bien, como bien lo decían, con las directivas, lo que rodea tu círculo, ¿no? Porque el ser el bien querido es muy diferente para poder subsistir, ¿no? Y el ser el no por querido... Eso, pero a ver, ser juez del periodismo a mí no me parece que sea correcto, ni es nuestra labor, esa es la realidad. Si le entramos, le entramos, y le acabo de entrar, pero sí, el caso de Renato... tendría que venir desde arriba, tendría que venir una decisión de liga, tendría que venir una decisión de todos los presidentes, de todos los dueños, y es que este tipo nos vamos a sacar, así como se ponen de acuerdo, como el pacto de caballeros, tú no te compras, yo no te compro, yo no te vendo, y no, este cuate no puede ir acá, este sí puede ir acá, lo mismo debería estar pasando con Renato. De acuerdo, es que, a ver, si en esta liga, perdón, Carlos, sí, hay un comité de desarrollo deportivo, un comité de auditoría, ¿por qué diablos no han creado un comité de ética? O sea, la liga debería de tener un comité de ética para poder poner estos casos ahí en la mesa. Si no lo quieren reglamentar porque les da miedo, porque yo creo que en el nuevo reglamento de sanciones de la federación y de la liga tendría que venir un apartado para este tipo de situaciones. No lo van a poner. ¿Por qué? Porque no, la federación no va a atentar contra los que pagan. Ese es el gran tema, ¿eh? Pero, a ver, yo también quería decirle a Gerardo lo siguiente a ustedes. Las redes sociales han venido a cambiar, a revolucionar la comunicación en todo el mundo. Antes se decía, Pedro no come perro, ¿no? O sea, en relación a que un periodista no puede criticar a otro periodista. Eso ya murió, ¿eh? Eso ya no existe. A partir de las redes sociales, todos los perros ya somos iguales. Ya no hay perros de diferentes categorías. Todos somos susceptibles a ser críticos y criticados. Por eso, el hecho de no hablar de un periodista, pues ¿por qué no vamos a hablar de un periodista si no estamos de acuerdo? Lo mismo hacen con nosotros. Las redes sociales que ustedes manejan, que ustedes dominan, ¿sabes qué? No nada más tienen el fondo tecnológico del botoncito este y este. Tienen un fondo social importantísimo, importantísimo, como nunca. Porque antes... cuando yo escribía una columna, la leían 4,000 personas, cuando mucho, 3,000, 2,000. Hoy, en un Twitter, te oyen 500,000, compadre. ¿Y sabes qué? Tenemos que ser congruentes con eso. De acuerdo, Carlos, es una percepción. Pero a mí no me parece, a ver, perro, no, yo no estoy hablando del perro no come perro, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de que perro come perro, ni me interesa ese sentido. Porque si ha habido alguien, y me conoces, Carlos, me parece... que me conociste ayer, si hay alguien frontal, he sido yo, ¿no? Y yo digo nombres y apellidos, no voy rodeando. Cuando tengo que decir algo, lo digo frontalmente. Nada más que a mí me parece, espérame tantito, nada más me parece que el convertirse en el juez del Twitter, ¿no? Me parece patético, ¿no? O sea, porque tú escribes, Carlos Albert, se va Juanito Pérez a los Tigres. Ah, y sale otro, no se va a los Tigres, se va al Atlas, eres un imbécil.
Ah, después, jajaja, ja, ja, este estúpido dijo que se iba Juanito Pérez a los Tigres. O sea, a mí me parece que caer en ese juego es verdaderamente inmaduro, verdaderamente estúpido y verdaderamente incoherente. Pero si tú quieres decir, espérame, nada más un segundo. Si Enrique Veas quiere decir, Renato Ibarra no debe estar en el fútbol mexicano por esto y esto y esto, y sale un periodista y le dice, no, porque eres quién sabe qué, porque eres quién sabe cuánto, pues es problema del que le está contestando. Tú sabes que las redes sociales están ganando twitters, seguidores y followers, gracias a los que tienen muchos. Y si tú le das seguimiento a esos tipos de gente, pues lo único que le estás es enriqueciéndole con una base de datos de tus propios clientes, vamos a llamarle. Gerardo, pero aquí, perdón, nada más hay una cosa muy esencial de este tema. O sea, el juzgar si se iba a ir Jürgen Damm al Borussia Dortmund o no, eso traspasa el límite, a lo mejor, de la vanidad del oficio. El cuando hay una función social a partir de ciertos intereses sociales en general, eso sí es periodismo. ¿Y en dónde está el sentido en que un futbolista que golpeó a su novia hoy se avala? ¿En qué momento? En el cuando tú platicas, ya que el futbolista puede ser muy bueno en la cancha. Entonces, ahí es muy diferente decir que un compañero dijo que Jürgen Damm iba a las Chivas en lugar de irse al Pachuca, o que jugó mal el partido o que falló un penal la persona que no había sido. No me estoy explicando lo que quiero decir, pero bueno. Eso es muy distinto, eso es muy, muy distinto. Empezar, está bien, entonces puede empezar eso, yo pienso otro. Yo jamás me meto, mira. Solamente del Twitter, ¿en el Twitter? Juez del Twitter, si no es juez de un contexto social en esta situación. En el Twitter, y les consta a los tres que yo nunca le contesto a nadie de eso. Le contesto a los amigos y de broma y la chingada cuando estamos ahí haciendo que Luis y nos pitorreamos uno. Los que son cercanos, ¿no? Jamás en la vida me meto con ni con uno, ni con otro, ni con el tercero. Jamás, ¿eh? Jamás en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque no me interesa. Porque es darles un foro a los traumados. Pero el foro existe. Que tú no lo tengas, está bien, pero el foro existe. ¿Por qué le tengo que dar el foro? Tan existe que se desarrolla una conversación. Y esa conversación... ¿Quién es el que decías? ¿Cómo se llama el que decías? Aquí tengo el Twitter. ¿Cómo decías? Yo no sé ni quién hablas. No, es lo que te digo. No personalicemos una... Bueno, entonces dímelo. A ver, ¿quién es el que estás hablando? Figueroa, ya lo dije. El buen chiquillo no existo. ¿Cómo es su Twitter? Figueroa. ¿Cómo? Juanma Figueroa, le contesté un Twitter. Pero insisto, no es... De nueva cuenta, no es... Yo no estoy haciendo nota del Twitter, estoy haciendo nota del contexto y de la narrativa que hay a partir de cómo se normaliza la violencia de género. No confundamos también ya nosotros, por favor. Sí, no, por supuesto, pues es que es lo que estoy diciendo desde el fondo de la conversación. A ver, si el señor Figueroa, que no sé quién es, dice algo, pues es un problema. Lo que tenemos que decir nosotros es lo que tenemos que decir nosotros. Y la postura de nosotros es esta. Primero, para mí, bueno, mi postura es... Se ha equivocado rotundamente el América, se ha equivocado rotundamente el Atlas y están permitiendo violencia de género en sus equipos de fútbol, ambos. El señor Iraragorri y el señor Azcárraga, perdóname. De acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, yo también estoy total y absolutamente de acuerdo. Y eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que me puede criticar Figueroa, me puede criticar los Vázquez Raña y me puede criticar Juanito, el de los palotes. Pero es lo que pienso. Ni modo. ¿Qué hago? No. Está bien. Pero siempre tendremos que defender nuestros pensamientos y nuestros ideales de esta manera, ¿no? A mí se me hace que este caso es precisamente uno en donde este grupo de comentaristas que somos nosotros estamos enseñando al mundo que tenemos opiniones de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Y se vale perfectamente bien. No pasa nada. Lo de Renato, me parece que los cuatro estamos de acuerdo en que es una porquería, ¿no? Sí, claro. Porque si una directiva que despidió a un entrenador por pintar el dedo así a la tribuna, sí, como Rubén Ovar Romano, no tendría por qué llevar a Renato. De acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, que no sé, si la... A Jorge, tenemos demasiado conocimiento de lo que es esa directiva, ¿no? De Alejandro Iraragorri, la sabemos, la conocemos, la hemos palpado, sabemos cómo actúa, sabemos exactamente cómo trata de demostrar valores, sabemos cómo trata de hacer las cosas ante la gente. Si fuera una directiva que no conociéramos, por ejemplo, la del Gallos Blancos, que yo no la conozco, ¿no? Porque no la conozco, no sé cómo actúe la de la gente del Atlante, o la gente de la Liga de Balompié Mexicano, o la gente de Tepatitlán, que lo contrataran, diría, bueno, pues no sé, no los conozco, no sabemos cómo actúan. Pero de una persona que despidió a un entrenador por pintarle el dedo a la tribuna, pues sí sabemos cómo actúa. Así es. Sí.
Es lo que hay que valorar. Perdón. Sabemos cómo actuaba. Pero cómo actuaba, parecer, claro. Ya cambió. Al parecer ya cambió. En fin, es un tema, ¿eh? Es un tema. Y la liga no metió nunca las manos, ¿eh? Nunca metió las manos. Es otro tema y es muy interesante. ¿Por qué la liga lo permite? Esto es... bueno, yo he puesto en algunas ocasiones... Carlos, antes de que continúes, tengo una pregunta. ¿Por qué la liga lo permite? ¿Quién está metido en esta negociación? ¿Qué equipo? El América. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Puede ser. Pero pues, es que tendría que haberlo dado de baja, dejarlo libre si y ya se lo contratara Juan Pérez. Porque si hubiera sido Necaxa, otro equipo, vámonos. No, yo creo que lo que tendría que... Tampoco podemos abstraernos de que hay un poder en el fútbol mexicano. No van a hacer nada que atente contra esos intereses. Qué pena. Es una pena. Es penoso, la verdad es penoso, porque no hay autonomía, no hay ejecución, no hay absolutamente nada que presumir en cuestión de valores. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Y no tendrá más que pues, la gente en Guadalajara que ver... Yo no sé también si esparcen el rumor como termómetro. Vuelvo a lo mismo de la América. Y con todas las críticas que están dándose, que son verdaderamente encarnizadas contra el Atlas, se echen para atrás. ¿Pero tú crees, Gerardo, que no lo habían visto ya? En ese simplemente cuando la América dijo, no lo queremos en el plantel, pero aquí está y lo vamos a... ¿Y tú crees que no el Atlas filtra esto con ciertos amigos que tengan en los medios, pum, 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 para ver cómo reacciona la gente, como lo hizo América con el video de Renato? Puede ser. Pues mira, si es así, Gerardo, ojalá y que también se den... O sea, si siguen probando, también es muy triste. Al final él también es muy triste porque sigue siendo obsoleta su pensamiento, pero sería favorable a que realmente lo veamos jugando. O sea, sería favorable. También te acabo de checar y le acabo de contestar para que no se quede solo con una persona, para, insisto, nada más, el corresponsal de ESPN, Jesús Bernal, también pone lo mismo. Dejemos el tema extracancha, es el mejor volante portal que hay en el fútbol mexicano. No codas, ¿no? O sea, insisto, no es un solo caso, sino es cómo se cubre ahí ese mensaje. Y si dices esto, claro, pues a lo mejor ojalá que sea por ahí y no ver a Renato jugar en el fútbol mexicano. Ojalá. La última palabra la tiene el entrenador para ponerlo a jugar, ¿no? ¿Qué dirá Rafael Puente? Ándale. También. Se supone que tiene autonomía para poner la alineación, ¿no? Supuestamente. Y saber... Un técnico con buenos ideales, de palabra fina, ¿no? Digo, más allá de lo que haga en la cancha o no. En las próximas horas vamos a saber la opinión de Rafa Puente, vamos a saber la opinión de algunos colegas del jugador... Quizá se atreva a hablar Iraragorri, a ver si se atreve a hablar. En las próximas horas vamos a saber más que simplemente la contratación. Vamos a ver cuál es la respuesta de la afición a esa contratación verdaderamente asqueante. Asqueante, no tiene otra palabra. A horas de arrancar el fútbol, ¿eh? A horas de arrancar el fútbol, ya estamos a menos de un día de que en el estadio de Ciudad Universitaria vaya el América contra el Toluca. No sé ni qué América ni qué Toluca. Y que vaya el equipo de Mazatlán a debutar contra Tigres, no sabemos ni qué Tigres, porque tampoco va Leo Fernández, no va nadie. O sea, esta copa la han utilizado. Si la copa bananera era bananera, esta es más bananera, ¿no? No sabemos ni qué árbitros van a ir, porque también el arbitraje ya se descubrieron casos de COVID. O sea, se han apresurado, yo creo, a hacerlo. Ojalá que todo salga bien. ¿Qué pasaría, Luis, si mañana... Bueno, no mañana, porque mañana no creo que sea el caso. Pero el martes, que vuelven a jugar. Creo que es el martes, ¿no? Cuando regresas. Martes, viernes, sábado, martes y miércoles, algo así. El martes que juega, no sé, América Pumas, se junta la Rebel y la Monumental en Insurgentes. Sería una estupidez de parte de esta gente, ¿no? Y claro, ahí también se tienen que tener los mercados obreros llenos y están llenos. No, ¿qué pasaría? Pues tendría que, la autoridad de la Ciudad de México tendría que ir a dispersar eso, como ha pasado, que de repente hay en lugares donde están haciendo... No, una Luis, tendría que no permitir volver a jugar. Hijo, qué difícil.
Qué difícil, muy difícil, sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo la autoridad? O sea, no entiendo jurídicamente cómo le... No juegas porque afuera hay gente, no lo entiendo. No, porque cómo gracias a un partido a puerta cerrada, es un supuesto. Sí. Se juntaron 301 y 300 otro y pues eso no puede ser, ¿no? Hoy, es que es muy difícil manejar las masas. Hoy los reportes en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, sí, para sí. Una situación... que no tiene nada que ver el fútbol, también se desbordó. O sea, es decir, sí estamos en una línea muy difícil, ¿eh? No solo es el fútbol. Hoy, eso, veían, entonces, hoy había reportes que en las cuidado, calles, ¿no? Del centro, justo atrás de Palacio, que es Corregidora, Correo Mayor, se desbordó, la gente salió. Ay, ¿qué haces? Volver a remarcar la conciencia, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Monterrey va para atrás por lo mismo, ¿no? O sea, en términos también de lo que se creían, va para atrás. Claro, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que están cerrando absolutamente todo, 100,000 casos diarios, etcétera. Pero yo lo que voy es más allá. No, compañeros, platicamos con Rodrigo Peguero, nos dijo, a ver, las playas de Coronado en San Diego están siendo ahorita el lugar de mayor rebrote que tiene California, que es el segundo estado con más casos ya de Estados Unidos, es San Diego. Porque cuando abrieron... ¡Vámonos! ¿No? Sí. Todos para arriba y para abajo. No, y para arriba y para abajo, ¿eh? O sea, no es de que el mexicano nada más vaya y contagie, sino también el de allá vino para acá. Porque también viene para acá, mira, para eso. Exacto, y por eso Tijuana... Eso nos decía. Sí. Está... La Luis Castillo. A la Beas. Que bueno, yo por ejemplo, hoy sí estoy tomando un cafecito, me lo serví en un tarro. No, mira, sí, no, definitivamente... Te dijeron alcohólico, Beas... Ahora sí ya tomas café. Ah, oh, bueno, oye, pero ese güey. Pero es este güey que salió a decir que que traen ahí un debate muy. Lo normal de Jesús Barrón, hombre, ¿para qué? ¿Quién diría? Sí, ya. Ah, no, es un pobre tarado, o sea. Pero le dijo a la gente. No, ya estoy viendo los tuyos es que, con Elías Quijada. También Elías Quijada, que Elías trabajó Quijada, con TVC. Terrible. Que lo queremos. O sea, terrible. Pero es que ve el comentario de Elías Quijada. O sea, por eso es lo que te decía, Gerardo. No lo dije solo por una persona. Te digo una cosa. Lo dije por varios. Y por eso te decía Luis eso. O sea, Elías Quijada ve el comentario. Ve el de Jesús Bernal. O sea, ¿qué dice Quijada? ¿Qué a ver. Dice Quijada. Compremos esta teoría conspiratoria que es válida la de la prensa amiga. Pero también pongamos sobre la mesa el tema social de cómo te puedes acercar a esto. O sea, como sociedad, como persona, a veces nosotros creemos que todos, ¿no? Y es un error que cometemos, que todos tienen esta visión que de manera individual uno puede tener y nos equivocamos. No me hagan rápido para ya cerrar eso, porque para que no se quede, porque además a Elías Quijada también lo queremos mucho y está escrito para él. Dice, en calidad, dice Renato Ibarra llegará al Atlas en calidad de préstamo. ¡Qué tremendo refuerzo! Más allá de los problemas extracancha que tuvo, es el mejor futbolista consolidado en el fútbol mexicano que llega en los últimos años al conjunto rojinegro. Eso es normalizar la violencia de género. Jesús Bernal, con toda la foto de Renato Ibarra, ¿no? Porque son mensajes, es semiótica. Dice, dejemos de lado el tema extracancha por un momento. Renato Ibarra es el mejor volante extremo por derecha del fútbol mexicano. Atlas está a punto de fichar un crack de la Liga MX. Puta. ¿Qué era eso. O sea, no es hacer juzgar desde tweet por tweet, sino es... ¿Y sabes qué es lo que responden, evidentemente? Pues lo mismo que tuvimos en la situación que ya hemos platicado en este foro y en 20,000 foros, en lo de Pati López de la Cerda. Entonces, dicen, bueno, si realmente se va a hacer su escudo, si realmente se va a hacer su afrenta, en donde hemos reconocido que todos nos equivocamos, en donde estamos arrepentidos y lo hemos dicho... insisto, en 20,000 foros, no por eso ya quieren eximir que un futbolista golpeó a su mujer, y listo, ya, es un crack en la cancha. Bueno, pues, ya varios lo siguen platicando. ¿Qué día fue, Luis, que Carlos, que te platicamos, Gerardo, platicamos con el director, ¿no?, del movimiento de género, se me olvidó su nombre, el martes, y nos decía el número de incremento de casos de violencia de género que han ocurrido en esta pandemia en nuestro país. O sea, se han incrementado los casos. Entonces, pues bueno, ahí llega un macho que reportea que todo... ¡Ah, pero qué buen jugador! Pero bueno, ya habíamos pasado ese tema y estábamos en otras líneas. ¡Qué vergüenza! Estábamos en el tema de... Veas,
En verdad, eres alcohólico. Ah, sí, de Jesús Barrón. Ah, pues sí, pues, ah. La definición de la palabra, alguien que toma los fines de semana, pues sí, soy alcohólico, pues, claro. Pero no me ganas. Por eso ahí trae café, pero con whisky irlandés. Que los últimos tres fines de semana he tenido muchas ganas de cotorrearla, porque he estado con mis papás, pues, le ha pasado maravilla y me he tequilado más de lo que suelo hacer en otros fines de semana. Sí, soy alcohólico, ya tan tan. Chuy, pero él, a Jesús Barrón, que está muy enojado. ¿Qué te puso Chuy Barrón, que eras alcohólico? Sí. Sí. ¿Dónde te puso eso, ese imbécil? En el Twitter. ¿Dónde estabas, Gerardo? No, pues es que Gerardo, está... Es que le digo, a ver, lo que pasa es que nosotros enteramos que este buen compañero y colega debutó en los medios porque se hizo pasar de doble del Chicharito, Carlos. O sea, como tiene un aspecto físico, estaba antes de que se inflara tanto de tanto chocho, salió y era el doble del Chicharito. Entonces salía en los programas estos de payasos como el doble de Chicharito. Pini Ramones, hermano de Adal, que hace muy buenas parodias de allá en Monterrey, ya me puse a investigar, de que del Tuca, que de Pulido, de todo lo que encierra el mundo regio, ¿no? Y entonces ya le dieron una oportunidad y ya fue y narra, comenta, ¿no? Y ahorita trae el debate muy, muy a huevo, muy a chaleco de que Tigres y Monterrey pues podrían jugar y competir por puestos de Champions League, ¿no? Entonces es parte del show que ellos traen, que ellos manejan. Me gusta a veces, listo, pero pues lo único que dije, pues este es un payaso que pues pidió una oportunidad al Chicharito y ya, listo. Entonces me dijo que era un alcohólico. O sea, su respuesta fue ante la descalificación, ¿no? Pero... Un día se enojó porque Gerardo le dijo que no se salían los jugadores de San Luis. Sí, ya lo estoy viendo aquí. Dice, tú eres un alcohólico, mi querido Beas, atiéndete. No, yo también le contesté hace rato porque se Martín del Palacio... Buen amigo mío, le dijo, puso un tweet, digo, ya vemos el chisme, les cuento el chisme completo de los twitters, le puso, le dijo, le pone, oye, yo no sé ni quién eres, porque pues Martín vive en Barcelona, él está en otro mundo, ¿no? Pero ¿será en serio esto que hacen ustedes ahí en Monterrey? Así como diciendo, ¿qué pasa con estos güeyes? ¿Qué están diciendo esas babosadas, no? Entonces se me ocurrió decirle a Martín, así como pues, yo de pues, mi cuate, le pone Martín, ¿qué onda con esta gente? ¿Es a propósito? Entonces yo nada más le puse a Martín, pues, muy amable, pues, mi hermano Martín, le dije, aquí está mi respuesta, le puse, ya ni, no sé dónde está la respuesta, porque han tenido muchas respuestas. Es lo que quieren ganar, veas, respuestas y respuestas y respuestas. Pero Martín del Palacio, la verdad es que tiene o sea, la trayectoria. Si hay un periodista justamente capacitado para hablar, porque está allá, porque sí, él sí está en la fuente, él está cercano, ¿no? O sea, si es Martín del Palacio, ¿no? O sea, le dije, Martín, bueno, no te rebajes, discutir con porristas no es bueno, tú eres periodista internacional, Chuy es de Gonzalitos para adentro. Entonces, se ofendió otra vez, ¿no? Se ofendió. Para personajes como tú es más fácil descalificar que argumentar, tantos años en los medios y eso eres, ¿no? Medio. Y yo, exacto, soy como lo dices y como lo es Martín, un medio de comunicación. No porrista. Saludos al Regiomonte. Vete pago por tus tortas de chilaquiles que se acaban. Y se ofendió más. Martín del Palacio trabajó con nosotros, Gerardo, ¿te acuerdas? Sí, pues ahí debutó. Lo debutamos en Canal 40, en CNI, sí, hace muchos años. Y yo lo sigo viendo, Carlos, a Martín. Sí, hace programas en Los Ángeles, de NFL. Estuvo trabajando para la FIFA, hizo una carrera muy buena, muy serio. Incluso en la alfombra roja de The Best, en las primeras dos, estuvo como el reportero que entrevistaba ahí a los jugadores y sí, ha hecho muy buenas cosas. Después fue de Community Manager del West Ham, estuvo, sí, pues ha estado en equipos de verdad importantes, el Barça. No, trabajando en NFL, ¿no? Sí, hace un programa de NFL con Rodolfo Landeros. Sí. En Los Ángeles. Es un buen tipo. Yo lo veo de repente cuando coincidimos que vamos a Los Ángeles o algo, ahí lo vemos. Y Chuy Barro pues, es periodista de Gonzalitos. O sea, pues, ¿qué le podemos esperar? ¿O ¿no? payaso? No, es Michelito, el niño Michelino. Cuando bueno, de pronto me criticaban el por qué me ponía pseudoperiodista deportivo, es porque siempre he sido sensato. Yo decirme periodista, pues tendría que hacer otras funciones y otros roles. Y hoy todos los que estamos en los medios de comunicación, no todos somos periodistas. Hay algunos no que hacen roles de Canelo, Gerardo, como Luis, ¿no? Otros somos comunicadores, otros tenemos distintas funciones, pero
pero sí, esto se ha mezclado demasiado y han sido ya muchos días de encierro. Y lo bueno que regresa el fútbol y ya mañana por lo menos podremos estar hablando. ¡Gol! ¡Gol de la Paco, fiera! Y que Paco Palencia pues sigue sin entender si nada. ¡Si la metes, gol! Oye, nada, es una pregunta. Tú que lo sabes todo y que no tienes ningún compromiso, ¿por qué Fox, si no tiene un centavo y el 3 de agosto tal vez se desaparezca, hace un cuadrangular? No, pues hay que rascarle, Gerardo, ¿no? O sea, hoy todos, en la situación en la que estamos, hay que rascarle de donde sea. Si lo hizo muy bien, atinadamente, bien Televisa, se hizo bien con Azteca para este cuadrangular, que además... No, pero lo que hizo Televisa no se asoció con Azteca, se asoció con GNP, eso es eso es el éxito. De acuerdo, pero la verdad es que sí pinta para que sea algo que tenga una audiencia tremenda, ¿eh? Tremenda, ¿eh? ¿El León Pachuca? Copa GNP. Va a ser la pretemporada más vista en la historia, ¿eh? O sea, pónganle como quieran. O sea, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente estiman que vayan a ver el Cruz Azul América? Pues por eso aferraron a Cruz Azul, ¿no? Claro. O sea, el Chivas Atlas del sábado, ¿cuánta gente lo va a ver? Ahí les encargo, más de 25 millones de personas. No creo. Gerardo, sí, vas a ver. No creo. Cuando vean los videos, al minuto 20 le van a cambiar. Porque va por las dos plataformas. Por eso, o sea, pero... El 5 y el 7, o el 2 y el 7. Nada más un iluso y un bohemio empedernido y un borrachales, para no decirte alcohólico, piensa que van a ser buenos partidos. No, van a ser buenos juegos. Las semifinales, por ahí las semifinales se pueden empezar a poner algo bueno. Ojo, y que no se nos pueda olvidar. En el día a día nosotros sí, y no me voy a ver otras, no decir, puta, este hasta Chairo es, no. Hoy la gente, o sea, la gente en abierta va a tener esa posibilidad. Y ahí es cuando van a aprovechar. No es estar de acuerdo con veas ni llevarte la contra, Gerardo. Creo que lo ponen en un fin de semana, en viernes, que ya la gente está acostumbrada a ver fútbol muy bien en viernes y que se me hace una extraordinaria idea. Es decir, creo que sí la gente... Otra vez están pidiendo que no salgas, ¿no? Que a lo mejor en el azar y que no. O sea, la banda, van a ser audiencias agresivas. Y sabes que, y si no son audiencias agresivas, nuestra liga está muerta, cara. O sea, si después de 115 días no hay más de 20, yo no creo eso. Yo creo que también la gente conoce el fútbol, la afición al fútbol conoce el fútbol y un partido de pretemporada, así como te puede dar curiosidad verlo, ¿no? A puerta cerrada, los protocolos, lo que sea, como pasó con la Bundesliga el primer día que regresó, pues al cuarto día a lo mejor te da flojera. Yo creo que sí se tiene que esperar al inicio de la temporada, ahí sí. Ahí yo lo palpo de esa forma. Por 8 millones de personas, los partidos, según los reportes que se acaban, tanto Azteca como Televisa, hablaban hasta de audiencias de 8 millones de personas. ¿De un dónde? Partidito virtual. Un partidito virtual. Sí. Pues eso sí, de acuerdo. Voy, o sea, es más, ya pero... solo por ver los chistes de Cristian y de Luis, güey. O sea, ya, a ver, hasta el monosílabo de Campos, que me diga algo, que me tire un chiste, una chancla, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Por eso, está bien, eso lo entiendo, pero, por ejemplo, mañana la cartelera pues no es nada así como muy atractiva, América, Toluca y Mazatlán Tigres, ¿no? ¿No te da morbo ver el arrebatando ya? Pues me daría más interés verlo en el estadio de Mazatlán, no en el estadio Akron, ¿no? Pero aparte ni va a haber gente ya en toda esta temporada. No importa, sí, o sea, la cartelera del sábado es buena, eso sí. Ver Pumas Cruz Azul y ver Chivas Atlas, ahí siempre te llama más la atención, ¿no? Te llama más la atención. Y sobre todo ver pues cuántos van a salir de Cruz Azul. A lo mejor juegan con tres, ¿no? Ver el regreso de Renato con el Atlas. ¿A poco no te llama la atención ver si Cruz Azul sale al campo con uno, dos o tres jugadores, que son los únicos que no van a tener COVID? Oye, Gerardo, Leticia ya apagó la luz de su recámara, creo que ya se quiere ir, ¿eh? ¿Quién? Leticia, mira, allá atrás, ¿ya viste? Ah, ya apagó la luz doña Leticia. De su... Está en el baño, yo que tenía diarrea porque ya como una hora ahí. Pues qué gusto haber regresado a esta plataforma, ¿eh? Nos sienta bien este canal. Oye, Leticia con Z, ¿por qué Leticia es con Z? O sea, ¿no puede ser la reina de España? Con Z el nombre. No puede ser. Tenemos que hacer algo. Sí, sí, sí. Voy a entrar. Si hablan así, Leticia, entonces yo creo que llegó
Y le dijeron, Leticia, sí, Leticia le puso con Z, como habla, ¿no? Pudo haber sido. En el registro civil el güey le puso con Z. Oye, yo le digo, pues, Leti, tengo problema. ¿Cómo? Leti. Pues mira, esta es la ventana. Esta que está aquí. Ahí. Esta es la de su baño. Esta es la de los niños. ¿Y es baño completo o medio baño? No, tiene un jacuzzi espectacular. ¿Y a todo esto qué te hace sentir más, o sea, te hace sentir superior? No, así no, que no, de clasista, no, también, o sea, no. Como conoces las habitaciones del Palacio Real Español y no las de donde vive mi querido AMLO con la cantante. No, artista, claro que la conozco. A ver, conozco las dos, nada más que Felipe, si es mi amigo. Polemista Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Uno, Felipe le va al Madrid. Dos, Leticia le va a las Chivas. Tres, Andrés Manuel le va a los Lagartos de Tabasco que ni existen, ¿no? No va a haber béisbol, entonces no podemos hablar de béisbol. Son secas, güey. Y después cuando voy al Palacio Nacional de México, pues nada más me encuentro mole de olla y esto la verdad es que con mejor, la verdad. Lo que sí es cierto ahí, crítica, no debía haber vivido en el Palacio Nacional, ¿eh? Ahí vas también tú, Luis, Dios mío. ¿Quieres hablar de por Carlos? ¡No, no! Dale unas clasecitas. ¿Quién? Aquí a Andrés Manuel López Obrador. No, o... hay contra de toda nuestra cuarta transformación. Viviendo en un palacio que significa el imperialismo que nos vino a controlar, ¿no? Hubiera seguido viviendo en su depa. Sí, mira, Enrique, la verdad es que este que está aquí y el nacional es lo mismo, ¿eh? Cierto. No, es que este es el palacio de la ciudad. Aquí no son hipócritas, aquí vive Felipín y ya, no pasa nada. No es lo mismo. Y Felipe, que le va al Madrid, que oiga, no, por cierto. Un lugar para trabajar. Gol de Sergio Ramos. A las 5:30 de la mañana. Cuatro puntos de ventaja del Barcelona. No voy a hablar de política porque yo nada salgo de fútbol y de lo que pasa en la cancha. Bájale. Está resuelta la liga, ¿eh? Está resuelta la liga. Mucho que aprenderle. Oye, por cierto, ¿qué Madrid se le pusieron a Liverpool, eh? Qué sí, reverenda sí. Madrina le pusieron, ¿eh? Lo del primero, Manchester City. Primero le hicieron el pasillo y luego le hicieron el pasillo. Uf, bien, Guardiola. Le hicieron puré, le hicieron pasillo y después puré. No vi el partido, una disculpa. Están concentrados para el FA Cup. Nosotros solamente vimos medio tiempo y lo estábamos escuchando ahí a la par. Pero sí, el primer tiempo estaba resuelto. Les ofrezco una disculpa no poderlo haber escuchado en la radio el día de hoy, ni visto, pero estaba jugando el mejor equipo del planeta. Por eso me voy a cenar. Bueno, ya voy a darles unos churros con chocolate a los Reyes de España, porque ya es muy tarde aquí en Madrid, y unos callos para la peda que nos pusimos después del partido en el Santiago. En el, ¿eres el ballet de Felipe? Somos amigos, animales, o sea, vamos juntos. Yo pensé que era su ballet. Mide como 3 metros, Felipe, ¿no? Sí, de largo y de ancho, ¿eh? Nos vemos. Saludos. Es café irlandés, veas. Alcohólico. Ay, no, es un capuchito. Un último mensaje a Chuy Barrón de tu parte. Que como Chicharito era mejor periodista.